De regreso a nuestro estudio totalmente en vivo y recuerden que estamos haciendo un análisis entre los amigos del dictador Nicolás Maduro y los amigos del presidente interino Juan Guaidó, y este es de la casa, Willy. Exactamente, se trata de nuestro compañero Orlando Viera Blanco, quien se convirtió en representante de negocios del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó en Canadá, y esto lo subió en sus redes sociales. Ahí estamos viendo la imagen de Orlando Viera Blanco, quien dice: cumpliendo con nuestra diáspora en Montreal, a menos 8 grados centígrados, la alegría le da calor a la esperanza y luz a la libertad. Concurrida asistencia, amén, de la tempestad de frío, la emoción de hacer historia y testimoniarla nos da energía y vida. Gracias a todos por sus expresiones de afecto y apoyo a Juan Guaidó. Vamos muy bien. ¡Salud! Vamos a refrescar un poquito la memoria de la audiencia. Tuvimos a Dinamarca, a Canadá. Exactamente. Chile. Chile. Y en este momento, pues, al asesor de negocios en Canadá de Juan Guaidó, quien además es talento de la casa. Que tiene LTV. Lo suyo, ¿no? Claro que tiene lo suyo. Además, tiene talento. Exactamente. Lo vemos en las conversaciones del diablo. Así es. Vamos entonces ahora con los feos. Es decir, los amigos del chavismo, los amigos de Nicolás Maduro. Vamos a colocarlos en pantalla para que ustedes los vean y puedan hacer la comparación. Además, que tú eres amigo de Juan Guaidó, fíjate. Yo también entro en los guapos, vaya, vaya. Y el CEO de este canal también entra en los guapos. Amigos de Guaidó. Mira, ¿sabes con quién abrimos? Ajá. Con Tarek William Saab. Wow. Yo necesito la foto. Tenemos la foto, producción. Vamos a colocarla mientras ahí en pantalla. Mientras viene llegando la imagen, hablamos. Bueno, sí, hemos sabido que Tarek siempre ha sido adepto al gobierno. Bonito él. Bueno, la belleza hay que ver cómo la veas. Es muy subjetiva. La belleza es subjetiva. Vamos a analizar el gestual, ok. Este señor tiene, bueno, primero el ceño fruncido. Es decir, que está pensando y está bravo. Ajá. Luego tiene la mirada perdida, ajá, como están los del gobierno. Y luego esa expresión que no sabe si reírse o llorar. ¿Te pareces al teacher Salandi? Es que lo he aprendido de él. Y el discurso ha sido como demasiado vago y como muy agresivo en estos últimos días. Bueno, es que eso es lo que nos tienen acostumbrados, gobiernos a diálogos agresivos, a rabia, a expresiones negativas, a decir groserías. Y recuerden que la belleza es subjetiva. Bueno, pero aquí no hay manera de ver nada bello. Vamos con el próximo amiguito de Nicolásito, Aristóbulo Isturiz, que también tiene lo suyo. Tiene sus encantos. Bueno, Kerly. Bueno, muchos dicen que desde el momento que él asumió el poder, él como que perdió toda la fuerza y todo el encanto. Si tuvo encanto en algún momento. No tengo nada que decir. En recordemos este que él estuvo también en la Cuarta República. Él sí ha hecho carrera política por muchísimos años, eso sí lo sabemos. Estuvo bajo también el Ministerio de Educación, si no me equivoco. Estuvo al frente de la gobernación del estado Anzoátegui, si tampoco no me equivoco. Y bueno, siempre ha sido aliado del dictador. Aliado del dictador. Tú sabes que mi mamá me dijo algo en estos días y las mamás son muy sabias. ¿Qué dijo tu mamá? Ella me dijo que la gente mala se va poniendo fea, exactamente. Pero Aristóbulo entonces siempre ha sido malo. No sé, vamos a ver al siguiente. La siguiente es mucho más mala. Estamos hablando de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela. Ella dice, ¿te acuerdas que dijo en estos días el chico que tuvimos esotérico nos estuvo Exacto, hablando de Vagabán. Iris? Vagabán Vázquez estuvo hablando de Iris. Ella también tiene sus encantos. Bueno, ¿cuántas veces no la han comparado con Linda Blair? Sí, pucha. De hecho, los últimos memes que han salido en las redes sociales, creo que ese es el que va ganando. Es que de verdad, esta señora, su imagen representa como todo lo malo y agresivo. Como la mala de las películas, de los cuentos de hadas. Sí, es como una bruja muy mala y muy fea, definitivamente. Willy, hoy le salió todo el... Sí, no me gusta ni un poquito. Vamos a ver la última que le vamos a presentar esta tarde, que es la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Bueno. Esa también con el tiempo. Ella, sí. Y sabemos que, bueno, que sí. Su estado de salud es muy delicado. A mí no me gustaría decirle que es fea, porque cuando la gente está enferma, a mí realmente eso claro, me produce cierto respeto. Entonces, en el caso de ella, yo diría que esa rabia y esa maldad y todo ese daño que le ha hecho a los venezolanos se ha transformado en esa enfermedad que ahora tiene.
Qué bonito. Piso, no bonito y todo, ¿verdad? Bonito. Puede decir algo bonito. De verdad, no sabía qué decirte. Dije, de verdad, qué bonito. Bueno, sí, porque además hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Sí. Y espero que, bueno, que todas las personas que estén pasando por esta situación encuentren la salud y el bienestar muy pronto. Lo digo de corazón. Cambiamos de tema porque Jesús Enrique Divine, que también este sí es bello. También, y talentoso. Y talentoso. Estuvo también en la concentración y esto fue lo que le contó a nuestro querido Pedro Padilla, razones por las cuales se fue de Venezuela. No, imagínate, Pedro, feliz. Tengo mucha disfonía, pero bueno, aquí vine. ¿Qué te puedo decir? Estoy aquí porque estoy feliz, realmente, porque esta lucha por fin ha llegado al momento donde todos se dieron cuenta de verdad lo que había que hacer, apostar por nuestro país. Por eso estoy feliz. Siempre, yo me vine hace 17 años y medio y siempre voté en Venezuela, siempre fui a votar a Venezuela. Mi última marcha fue en el 2014 y la hice porque me nació, porque ya mi mami se me había ido en el 2012 y yo me había prometido no ir más a Venezuela. Sin embargo, estuve con un show en el 2014 y me quedé a marchar por mi país. Pero siempre sigo, aunque sea en las redes, siempre estoy conectado, por lo que sea, dando, apoyando, siempre. Recordemos que hubo grandes representantes del gremio artístico en el exilio. Vimos a Luis Chatén, estaba también Julie Lima con su esposo Arturo de los Ríos, que lo veíamos ahí de fondo, y por supuesto Enrique Divine. Sí, Enrique siempre ha estado presente aquí en todos los eventos que se han realizado en la ciudad de Miami. Él tiene muchos años viviendo acá y desde que yo llegué a esta ciudad he visto muchos de sus conciertos y siempre lleva el gentilicio venezolano. Siempre saca una bandera, de hecho. Siempre saca una bandera y nos deja a los venezolanos muy bien porque sin duda es un hombre sumamente talentoso en el escenario y con un corazón enorme. Hacemos una nueva pausa y ya venimos con más.